Hola, hola a todos y todas, bienvenidos a esta sesión en directo de Sensacine con dos invitados súper especiales, Carlos Bermud y Navjan Imri, que vienen a presentar ¿Quién te cantará? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. Están aquí súper preparados porque les tenemos un jueguecito casi listo. Antes de que les pongamos un poquito a prueba, recordaros que ¿Quién te cantará? Se estrena este próximo 26 de octubre, viernes 26 de octubre, es la tercera película de Carlos y bueno, con su primera colaboración con Navjan, que esperemos que den para mucho más porque la película es maravillosa y todas están maravillosas en ese universo femenino bueno, claustrofóbico y musical. El test que tenemos preparado, este juego que tenemos preparado, nos hemos dado cuenta de que muchas de las preguntas que los usuarios, que vosotros y vosotras nos habéis hecho, tienen mucho que ver con cuestiones musicales. No sé, nos ha llamado mucho la atención, así que hemos pensado que estaría bien bueno, pues, ver cuáles son vuestras cualidades bueno, musicales. Si sabéis reconocer alguna de las canciones que vamos a poner, son clásicos de la canción melódica española y yo creo que bueno, que podemos casi empezar, si os parece. Vosotros la vais a escuchar por aquí, que no se escucha súper bien, porque este ordenador, en fin, es un poco rollo, pero bueno, vamos a ello. 3, 2, 1, son 15 segundos, ¿vale? ¿Por qué te el título o el artista? Si ponéis las dos cosas, os lleváis bonus extra. Bueno, ya está. ¿Y ya? ¿Y lo enseño? Espera, espera. Ah, ya. Vale, vale. Vale. Vale, pues ya, sí. El bueno, el feo y el malo. Malo. No, pero me parece, ¿eh? Muy bien. Joder, este me va a barrer. Vale, sí. O sea, eso demuestra... Lo que me ha costado. Sí. Sí. Lo que me ha costado en la vida. Sí, ya. Y tantos karaokes. Exacto. Exacto. Vamos con las preguntas de los usuarios. Ah. Bonus extra, te has llevado. Porque has puesto título y luego y artista ya sin chan. Vale. Exacto. Empezamos con las preguntas de usuarios. Nos dice Lola, ¿qué es lo mejor de trabajar con Carlos Bermud y qué es lo mejor de trabajar con Naya? Lo mejor de trabajar con Carlos Bermud es que nunca te aburres. Y lo mejor de trabajar con Naya es que es una energía de la naturaleza, como presenciar un huracán en directo. Entonces, es genial, o sea, poder vivir algo así como un huracán en la que tu vida no está en peligro, pero que tiene la misma intensidad que haber pasado por uno. Nos dice Esther, hablando de canciones, ¿qué canción le dedicaríais al otro? Toma. Yo la de Nino Bravo, la de Te Quiero, esa directamente. Ay, qué guay, tío. Pues fíjate, yo he redescubierto Mocedades ahora y hay una que se llama... La tengo aquí. He redescubierto Mocedades, que son como Mamas and the Papas, me recuerda de Mamas and the Papas, sí, porque sí. Confluyen todos los instrumentos, voces. O sea, está siendo un momentazo en mi vida, ahora mismo, Mocedades. Fíjate tú, qué tarde. Y yo le dedicaría a él una de las que me he bajado de Mocedades, que se llama... Mira, fíjate, tengo Sopa de Amor, que es de la hija de tal, pero no... Sopa de Amor, sí. ¿Os acordáis de esa canción? No. De la sopa hija. De amor. Sopa, ah, vale. De amor. Esa. Se sabe toda. Sí, te la sabes toda. Sopa de amor, que es como para niños. Es terrorífica y a la vez. Pero es de Enrique y Ana, ¿esa? ¿O no, quién es? Es de la hija de Rocío Dúrcal. Ah, sí, eso es, efectivamente. La hija de Rocío Dúrcal, Shaila. Es esa. Es cuando era pequeña. ¿Ah, sí? Esta es para ti, tío. Sí. Muchas gracias, me hace muchísima ilusión. Pues vale. La madre tiene una que se llama Mañana serás mi muerte, que también te la podría dedicar. No, bueno, es yo con creo todo que... y mi tristeza la canción, pero tiene una estrofa que se llama Mañana serás mi muerte. Como eres en mi vida, mañana serás mi muerte. Oh, qué guay, me encanta. Y esa te la podría dedicar también, aparte de la de Te Quiero, las dos. Oh, joder, qué intensidad. Siguiente pregunta. Desde Instagram nos dicen si es verdad que habrá canciones tuyas en la película.
Hay unas canciones de discos pasados míos, algunas un poco tocadas de letra, pero recantadas por Eva Amaral. Hablabas antes de karaoke, Carlos, y os preguntan los usuarios qué canción elegiríais como primera opción siempre en un karaoke. Yo de Final Countdown de Europe. Tengo siempre esas dudas y entonces me echo una lista de canciones del karaoke porque cuando llego se me olvida que cantar, pero lo cierto es que siempre canto Mi Gran Noche, la primera. Pero no es como mi origen, me encanta Rafael, pero bueno, de acuerdo. Es un test, tampoco tengo que explicar mi vida. No, te la preguntaremos ya más adelante, a saco. Vale. ¿Por qué Rafael? ¿Por qué no? ¿Pero luego me las vas a preguntar o no? Lo hombre, no, es una broma. Ah, no, no, no me las vas a preguntar, bueno. Tenemos muchos usuarios que están preguntando si iréis a Argentina, por ejemplo, y si habrá gira latinoamericana. Sí, claro, por supuesto, están ya cerrándola. ¿Gira de qué? De música. Estar con la película. ¿Con la película? Para presentarla, si iréis allí. Claro, de hecho sería un poco lo suyo, ¿no? Como sí. Es una película musical sí, el renacimiento de Lila Casé, sería la bomba. Un fuego esa gente. Son un fuego. Estaría bien, díselo tú a los del poder. Yo lo estoy deseando. No tengo tanto acceso al poder como. Pero yo estoy deseando que me los inviten. Y si no nos invitan desde los festivales, que nos inviten la persona que ha hecho esa pregunta, que nos invita a su casa. O sea, que nos inviten de manera. Sí. O sea, como hacer pas, no sé. Molaría mucho ir para allí, lo pasaríamos sí, sí, bien. Sí, sí, ¿eh? Sí. Yo voy a México, por es que no es. Me has dicho Latinoamérica, Centroamérica, Latinoamérica. Argentina, ¿no? Vale, Latinoamérica. Si es Latinoamérica, pues en México estaremos el día. En el festival Mórbido Film Fest, pondrán la película el no sé qué día, pero bueno, durante el festival Mórbido Film Fest, que estaremos por allí. Y en Mar del Plata también ponen la película, pero yo no iré, claro. ¿Por qué? No voy porque por una cosa personal que no da igual. Ah, vale. Pero la ponen la película también en Argentina, en Mar del Plata y en México. Muy bien, pues seguimos con más preguntas para Nadia. ¿Cuál es la secuencia que más te ha gustado hacer durante el rodaje y si es de las interpretaciones más complicadas que has hecho? Sí, es de las más complicadas y de las que más me ha gustado. Y la escena, sí, más que, ¿me has dicho? ¿La escena más? La secuencia que más te ha gustado hacer durante el rodaje. Pues una de las secuencias que me gustaron varias, pero en la escena final, me gustó mucho la secuencia final cuando me pilla los dedos porque me los pilló él. Hay un momento que la tapa del piano pilla los dedos y fue bastante cachondo, o sea, cachondo de cachondeo, fue muy excitante, físicamente hablando. Y, o sea, nunca me había parecido erótico una cosa así, o sea, nunca había notado como que me podía poner tan horny con alguna cosa que no fuera lo básico. Y luego otra en la que él se disfrazó y nos agarró por debajo las piernas y me dio un susto de muerte, o sea, me asusté mogollón cuando le vi y le pegué una patada, pero no creo que, no sé si... ¿Puedo matizar? No las toqué, ¿eh? O sea, que si aparecí con la peluca de Lila Casen para que se riesen en una escena, pero no llegué a tocarlas, simplemente que dejarlo claro. Sí, no, o sea, no me agarraste el pie de la pierna. En mi fantasía venías como un monstruo. O sea, iba yo, como reptando, como la niña de The Ring. Eso. Pero no llegué a tocaros, eso ya lo has construido. Sí, pero se me ha quedado grabado como la niña de The Ring. Sí. O sea, se me ha quedado como en una cosa perturbadora. Es la secuencia en la que Violeta y Lila están como en comunión y ella está riendo y llorando y tal. Y él apareció reptando y se me quedó grabado eso. Me dio miedo. O sea, una terrorífica y otra sensual. Bueno, las dos cosas me parecen bastante guay. Uh-huh. Muy bien, vamos a con la siguiente canción. Ay, qué guay. ¿Vale? Me encanta esto. ¿Sí? Sí. Venga, ver, pues lanzamos el tema ya para los usuarios. 3, 2, 1... Vale. Ah, bueno. Porque me pega cantar esto. Vivo sin vivir en mí. Pero pega, sí que pega con la melodía. Sí. Pero no es esa. Lo siento, Nadia. Muy bien. ¿Cuál es? Sí, sí. Joder, tío. Yo soy un friki. O sea, es así.
Muy bien, pues nada, ya dos de dos y no, es y que cero, mi background con, siento, con el cancionero este ya. Es cero. Es que sí, yo... Yo tengo una, sí, porque soy de microchip, o sea, yo estoy ahí. Ya, te ha puesto, pero ¿habéis hecho algún tipo de curso acelerado con él? ¿Habéis ido a sesiones de karaoke? ¿Te ha enseñado su colección de vinilos, de cassettes o de CDs? No sé muy bien, o MP3. ¿Qué formato escuchas? Pero ¿habéis trabajado el tema este precisamente de lo que es, bueno, cantante pop, el pop melódico? No, es que como la película iba sobre la identidad y una persona amnésica que tiene que recordar quién es, y utilizó mi incomodidad con mis propios temas para cambiarles la voz y todo este experimento en el que me metí con él, tampoco analicé qué tipo de... Si me está preguntando todo el mundo mucho ahora, por Nina, por un montón de cantantes que no conozco, y me estoy sintiendo bastante patana, pero la realidad de mi background musical tiene que ver con... Yo cuando me despierto con la música tiene que ver con las máquinas. Mi despertar musical tiene que ver con las máquinas. Y sigue siendo... Tiene que ver con las máquinas. Entonces, hay algo de la melodía y de la rotura del corazón que no tolero bien. O sea, no es lo mío. Para nada. Ya. Entonces... Pero me encanta vivirlo. Y me encanta experimentarlo, pero... I'm not into that. O sea, es como que básicamente pues tu personaje es casi lo opuesto a ti, de alguna manera, un poco. Lo que representa, sí. Lo que representa, de alguna manera, sí. Pero no, yo qué sé, es complicado. Ya, es complicado, sí. Pero sí hay algo de esa imagen... O sea, todo el dramatismo que acarrea el ser una... Esa cosa de di tal y cual, o sea... Sí, hay algo muy saludable donde no me identifico, que es precisamente en lo mismo que narra la forma de interpretar que tienen estas mujeres y las canciones que cantan. Tienen una carga de dramatismo muy importante de la que yo me alejo así como corriendo, vamos. Sí, lo siento, es así. Es que me rasga el corazón, no me apetece sufrir, paso mazo de sufrir. Vamos con más preguntas, esta vez desde YouTube para Carlos. Dicen que eres un director muy personal y muy imaginativo y que si siempre has podido hacer todos tus proyectos como querías. Sí, lo cierto es que ¿por qué te ríes? Por fucking por Shin-chan. La verdad es que he tenido la suerte de poder hacer las películas siempre que quería. Siempre, la primera película porque la produje con mi propio dinero, entonces tuve libertad. La segunda porque tuve unos productores que confiaron en mí después de ver Diamond Flash, y la tercera porque conté con la producción de Enrique Lavigne, que es una persona que ama el cine, que confía ciegamente en los directores con los que trabaja. Entonces siempre he tenido la suerte de poder hacer los proyectos que quería. ¿Puedo decir una cosa? Claro. Muy rápido. Es que si la gente lo está viendo por internet esto, ¿verdad? Sí. Pues que se abran una pestaña al lado de YouTube y hice un vídeo con una canción de Rocío Jurado, que era el tráiler de Sympathy for Lady Vengeance, la película de Park Chan-wook, con la canción... Ese hombre de Rocío Jurado. Vale. Entonces, que la busquen, porque es que cuando ha sonado lo de Rocío Jurado me parecía que una de mis obras más me gustan y nadie la conoce, pero es lo primero que hice así para editar vídeo y tal. Pues fue nada, eso. Un claim así a los usuarios de Sensacine. Sí, tráiler de Sympathy for Lady Vengeance con música de Rocío Jurado, por Carlos Bermud. Se llama Sympathy for Lady Jurado. Sympathy for Lady Jurado, pues ya está, es súper fácil de encontrar. Seguimos con las preguntas. Vamos con más preguntas. ¿Cuál es vuestra película favorita española de 2018? ¿Española? Sí. ¿De 2018? Que no ha terminado todavía. Pero bueno, lo que lleváis. ¿Pero puedo decir la mía? A mí me gusta la mía. Más de las que he visto de momento es la que más me gusta. A mí también. La nuestra, vamos. La mía, que es la suya. O sea, que igual es un poco feo decirlo, pero es verdad que me han gustado muchas, mucho. Y me han gustado muchas mucho, pero de repente... ¿Internacionales, ya que estamos? Pues he visto... ¿Alguna...? No sé si, no me voy a poner a pensar porque me parece como el típico de... Pero he visto Cold War, que es una peli que lleva Caramel y que os animo a ir a verla al cine, que está y además la ha petado. Y tiene una canción que canta, una canción que es el leitmotiv de la... Bueno, no quiero decir nada. Y de la película, y bueno, tampoco era un spoiler, ni mucho menos, una canción que se repite, que se llama Dos Corazones y que yo no paro de escuchar en bucle ahora. Es maravillosa la canción y la película también. La película es súper bonita, sí. Sí, sí. ¿Te ocurre, te viene a la cabeza alguna que hayas flipado con internacional este año? Ninguna que se pueda decir. Ninguna que se pueda... Todavía no se ha terminado. No son como malas. Ostras. Bueno, pues nada, secreto entonces. Sí, unas mainstream raras.
Bueno, vamos con una pregunta doble desde YouTube. Para Carlos, si ya estás pensando en la siguiente película, y para Nadia, si te gustaría dirigir a ti una película. Yo dirigir no, nunca, jamás. O sea, de momento para nada. O sea, puedo escribir ideas, puedo aportar, pero la dirección no me atrae. Fíjate que me gusta controlar y tal, pero como más sobre mi cosa. Me gusta entrar en el juego después, es donde más disfruto, ¿no? Dirigir no se me pasa. Sí, la respuesta es sí, que estoy pensando ya en la siguiente peli, tengo ahí algo avanzado. Pero tampoco puedo hablar mucho todavía porque no está confirmado. Bueno, pues yo creo que es el momento de poner la tercera, ¿vale? Esta... Bueno, yo ya contigo seguro que... ¿Tú crees que va a ser duro? Aparte tiene un novio. En algún momento tendré que caer. No, yo creo que esta la vais a adivinar los dos. Venga, la lanzamos. 3, 2, 1... A ver... Fíjate lo que he puesto, fíjate lo que he puesto. O sea, na 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 com com. Y mira lo que he puesto, Enrique Iglesias. Ostras, te ha salido así de instinto. Instinto. Sí. Para que veas, yo siempre con las New Generations, no puedo evitarlo. Bueno. Pero bueno, sí, sé que es Julio. Julio Iglesias, soy un truán, soy una señora. ¿Soy una señora? Soy un truán, soy un señor, pero... Pero sí, flipa, es una señora... Bueno. Es una señora. Me permite una licencia. Pues me parece muy bien. Una licencia de Julio Iglesias sin identidad de género. Sí, transgénero. Exacto. Es Julio Iglesias. Ahí va a poner a... Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Sí. Más, venga. Pregunta Ángel, si tuvierais que elegir una canción para escuchar el resto de vuestra vida, ¿cuál sería? Hoy mismo la de Cold War. Es que no me quito la canción de Cold War de la cabeza, es obsesivo. Que se llama Dos Corazones, lo he dicho antes, pero es que es esa. No, es polaca. Es en polaco. Ah, es en polaco. La película es polaca. Y la canción es en polaco. Y la canción es de polaco, que es una canción tradicional, creo, polaca, que es preciosa. ¿Y si tuviéramos que estar todo el rato con esa canción? ¿Puedo decir otra? Un bucle, quedarse con una. Sí, sí. Sí, puedes disfrutar. Pues como la gente está con internet, una canción que se llama Uramado, que es de una cantante japonesa que se llama Sakawa Maki, que es preciosa. Pues nada, también. Sí, claro. Es que una sin cantante. Un loop así loco, medio electrónico, medio con algún tipo de base, no sé, orbital. When time becomes a loop. When time becomes a loop. When time becomes a loop. Una línea horizontal. Nada emotivo. Cero motivo, la verdad, la música de Orbital, menos dos o tres cancioncinas. Sí, pero además, esa frase repetida me da la sensación de que alarga el tiempo. Es como si no se acabara el tiempo. Entonces, me provoca la sensación de continuidad, que una sensación que me encanta. Interesante. ¿Tenemos más? Tenemos más. Maika quiere saber a cuál de vuestros trabajos le tenéis más cariño. Yo a este. Yo también. Bueno, eso está bien, eso es como de, a veces lo de mirar hacia atrás es saludable, pero a veces ¿no? Sí. Tampoco vale tanto la pena. ¿Sois nostálgicos o sois los que miráis con los trabajos? Yo más de mirar al futuro siempre. Yo cero. ¿Tú cero nostálgica? Creo que cero. Ah, bueno, de hecho, es loco, o sea, creo que tengo un problema, vamos. O sea, borro zonas enteras del pasado. Directamente, que luego me recuerdan, pero no te acuerdas que pasó todo esto. Y yo, fue así, de mal, pues sí. O construyo de una manera, o sea, las deconstruyo y construyo a mi antojo. No soy muy nostálgica. Merche os pregunta a quién le cantaríais, hoy mismo, por ejemplo. Pues que está Paula, pues a Paula que está aquí. ¿Un karaoke? Yo a Carlos. Así, mira, hacemos un... Sí, sí. Yo canto, es que canto fatal, ¿eh? Y tú a Ana, yo. Eso. Yo a Ana, ya sé, pero sí, haríamos un Mocedades, sí. ¿No? Una cosa así. Sí, podríamos hacer un poco. En capela, a capela, tin, tin, es tin. Es bastante tin. Grupo, ¿eh? Tiene unos arreglos, hay canciones que son muy locos, ¿eh? Un descubrimiento, vamos. ¿Tenemos más? Sí, Malena pregunta si Nadia fue la primera persona en la que pensaste para este hotel. Pues realmente no pensé en ninguna actriz porque me interesaba mucho que la actriz que hiciese el papel de Lila fuese una
volcase mucho de su personalidad en Lila. Entonces pensé como dejarlo un poco, o sea, no tener nadie en mente y que la actriz que fuese finalmente pues completase mucho el personaje. ¿Y cómo te decidiste que te enamoró de Nadja finalmente? Aparte de que, bueno, que obviamente es una artista, que está entre los dos mundos, es muy versátil como actriz, no sé, ¿qué te sedujo de ella? Lo incómoda. Me sedujo que, básicamente, aparte de que es una actriz maravillosa y que tiene algo que trasciende el hecho de que sea una actriz, es el hecho de que es incluso un personaje a veces, y eso me... entiéndeme. Sí, mira, entonces, o sea, como tocar el hombro, además, ¿no? como un toque, ¿no? Como un tequecito así de mierda. Pues, o sea, hay algo que es maravilloso en ella, es lo que te digo, es como un huracán, y tenerlo delante, pues hay algo que cuando... Primero me quedé con ella para conocerla, y cuando la conocí lo tuve claro. O sea, que hay algo que es muy magnético en ella, que es imposible... Creo que no se me ocurre... La pregunta, cuando me hacen esa pregunta, siempre pienso, la pregunta es, debería ser cómo no pensé antes en ella, pero... Wow, wow. Me gusta, ¿eh? ¿Te ha gustado un poco? Me gusta un poco. Bueno. Bueno, los usuarios de Sensacines son muy seriófilos y preguntan si nos puedes contar algo de la próxima temporada de Vis a Vis. Va, es muy loca. Es la mejor de las cuatro, con mucho, porque hay más pasta. Y sobre todo porque ya soy MacGyver. O sea, es muy loco. O sea, hago muchas cosas muy chungas. Es una gozada. Me quemé, o sea, me pasó de todo. O sea, fue como hacer de especialista durante 4 meses. O sea, viví lo que vive un especialista, o sea, hice de especialista todo el rato. Peleas de 2 días enteras, bandejazos, o sea, todo el rato, horror, terror y destrucción, no sé cómo decirlo, muerte y destrucción se dice, ¿no? Pues eso es lo que es todo el rato allá, pero arriba, arriba, arriba y todo el rato acción. Entonces me lo pasé, fue agotador, pero me lo pasé muy bien, así que yo creo que lo vais a pasar súper bien. Pues nada, que se preparen. Y precisamente hablando de series, os piden también una recomendación a vosotros. ¿Qué series os gustan? Estamos un poco de recomendadores, ¿no? Pues mira, yo os recomiendo Over the Garden Wall, que es una serie de dibujos animados que está en Netflix, que es una miniserie con 10 capítulos cortitos, que es preciosa, es una maravilla. Over the Garden Wall. Joder, mi inglés. Over the Garden World. Yo no he visto esa, qué guay. Es muy bonita. Oh. Over the Garden Wall. Y yo, nada, yo estoy ahora viendo la segunda de Orzac, no la había acabado y me la estoy volviendo a ver, pero he visto todo, he visto hasta Luis Miguel. Luis Miguel lo ha petado bastante. Bueno, última canción, ¿vale? Esta... ¿Es la última? Sí, podríamos seguir, pero solo tengo cuatro, he preparado cuatro, que el tiempo... ¿Y lo tienes ya? Ah. Además creo que en esta produce... ¿Lo sabes todo? Sí, sí. No, eso ya sé, sé cuál es. Pero no sé. ¿Sabes quién es el guitarrista? El guitarrista no, pero creo que sé quién es el cantante. Cantan después. Bueno, sí, es una versión de una canción que... Procuro olvidarte, obvio, pero... ¿De quién? Procuro olvidarte y creo que es de Bambino. Sí, es la versión de Bambino, pero como Procuro olvidarte estaba bien. Ah, que no te falta tampoco. No, aquí no, porque era la versión. A mí, Petit Comité, me gusta saber que, o sea, que de verdad la data que tiene, que maneja, es mucha. Este señor. Sí, es la versión de Bambino. Es que era como. Claro, era más fácil poderos Procuro olvidarte. Claro. Pero sí, se nota ahí como los acordes en la guitarra española. Sí, puede ser, claro. ¿Qué tal ha sido el dúo, ya que seguimos con el tema musical, en vez de hablar de la película en concreto, pero qué tal ha sido el dúo con Eva Amaral para la versión de Crepúsculo? Pues, por desgracia no pude estar con ella, pero me parece una súper idea. Me parece grandioso la combinación y que se le haya ocurrido y que se le ocurriera. Cuando dieron con este binomio me pareció... Aparte es una chica a la que respeto mucho por la trayectoria que ha mantenido y cómo se ha mostrado frente a... Me parece muy complicado lo que ha hecho. Mantenerse hasta ahora como se ha mantenido me parece muy, muy, muy complicado. Y ha hecho una carrera bastante potente. Sus discos no los escucho, pero la respeto mucho a ella y creo que tiene una voz poderosa. Y al principio me dio mucha rabia escuchar los temas cantados por ella cuando me quitaron la voz y dije, va, qué guay, pero hubo una cosa como de, guau,
¡Qué fuerte! O sea, han puesto los temas de una cantante mucho más famosa que yo, en realidad, además. O sea, porque claro, en España la peta, ¿no? Y bueno, y fuera. Entonces, al principio hubo como una cosa así rara y luego me encantó. Me pareció como que crecía escuchándolo a través de ella. Entonces, y bueno, y vi las inflexiones, me ha encantado, me encantó. Sí, la canción es muy bonita porque además tiene esa, bueno, ah, tú hablas de Procuro Olvidarte, claro. Sí, no, pero aparte, sí, no, tus canciones y luego además eso de Procuro Olvidarte también, que bueno, que cantes las dos un poco, ¿no? Sí, pero eso me resultó, era parte de la historia y era ella como tal y está robando al final, ¿no? Y ahí me metí más en el juego. Donde más impacto me causó fue en mis propias canciones. Claro, me resultó impactante. Claro. Bueno, pues con Procuro Olvidarte, eso que recoge un poco la idea esta de las fusiones de identidades entre Violeta y Lila Kassen y bueno, un poco todo lo que sucede, ¿no? Vaya lío, ¿no? También un poco cómo habéis trabajado lo que cada uno de los personajes de historia así de mujeres que en fin, que se... Pero si se acuerda de todas las canciones, imagínate. Sí. No, o sea, o sea, la cuestión era que era como es una película sobre identidades y sobre transferencias y sobre... Era muy complicado saber en qué momento los personajes iban, bueno, no quiero avanzar nada, ¿no?, de la película, pero bueno, es un juego de identidades, por lo tanto, siempre tienes que tener controlado quién era quién, qué significa que fuese esa persona, qué características tenía ese personaje, por qué Lila es Lila, por qué Violeta es Violeta, qué características tienen, qué características son transferibles y todo eso, siempre tenía que tener una especie de orden en el que a veces, como tú dices, era un poco difícil, era un poco platos chinos, ¿no?, que tienes varios platos ahí, tienes que saber, cuando pierdes uno de vista, el otro aparece. Esto que ahora mismo puede que no se entienda muy bien, cuando vean la película a lo mejor lo entienden mejor. Sí, no, la película es, de hecho es muy diáfana, es como esos cristales tan bonitos de la casa de Lina Kassen, la verdad. ¿Tenemos más preguntas? Venga, tenemos vamos a ver. Pregunta, a ver si... Lila, desde Instagram, si tenéis alguna anécdota que queráis compartir del rodaje. Hay muchísimas, pero por ejemplo, un día dirigió... vestido de Lila Kassen, con el kimono, la peluca, y luego se tiró al agua, a la piscina. Pero vamos, nos dirigió en kimono todo el día, así. Sí, bueno, eso pasó. ¿Y puedo contar lo de la peluca? Claro, todo. Porque, bueno, Lila, o sea, Naya llevó una peluca, y me acuerdo que en un momento determinado, pues, estábamos con la pelea de la peluca, de si la altura, no nos poníamos de acuerdo, ni ella, ni los peluqueros, ni yo. Entonces, un momento que decidimos medir la peluca exactamente la frente delante de todo el equipo para saber, bueno, exactamente esto es, ¿no? Para tener todo mismo... Fuera, quedar a constancia... Constancia oficial de que la peluca tenía que quedar a 3 centímetros y medio. Esta peluca. Sí. A 3 centímetros y medio. Según él, me la bajaba yo. Es que yo creo que a ti no te gustaba mucho porque te parecías un poco... ¿conocéis Marlo y Claudio, los personajes estos? Vete a la mierda, tío. De muchachada, pues llevo una peluca un poco... O sea, no que tú pareces. O sea, porque me pasa siempre. Frankenstein, pero me no pasa, digas eso que te doy con un raquetazo. No, me pasa siempre como esta movida, porque también se enfadó Bárbara cuando le dije que en Magical Girl parecía doña Rogelia. Y también bueno, como... eso es todavía peor. Hombre, es que son feas. No, pero no porque fuesen feas, sino por el look. No porque malo pareciese. Ese, joder, que no, doña Rogelia. No porque pareciese doña Rogelia. Pues era por el rollo de que iba de negro toda la película. Y era algo... un poco doña Rogelia, claro. Si es que las cosas son así. Pero no, bueno. No la de ella, la del personaje. No, da igual, pero te estoy diciendo, claro, yo Marlo y ella Doña Rogelio, está todo bien. Venga, va, next question. ¿Tenemos más, Lourdes? Sí, tenemos. Venga, a Daniel Rodríguez desde YouTube, que os pregunta por vuestros próximos proyectos. Yo estoy ahí haciendo música y cosas que ya os enteraréis, aparte de estrenar esta peli y la de Julio Medem. Y la cuarta de Vis a Vis, otras cosillas que ya irán, que ya sabréis. No puedo decirlo porque mis contratos no me lo permiten, pero esta vez de verdad. ¿Sí? No sabía. Eso es una cosa que se decía, pero que era mentira. Pero ahora es verdad. Y yo tengo la peli que estoy escribiendo y otra película que me gustaría escribir solo el guión y que dirigiese otra persona. Esas son las dos cosas. ¿Quieres parar un poco de dirigir? No, quiero seguir dirigiendo, lo que pasa es que tengo una película, una idea que me gusta mucho, que se desarrolla en otro país, y como yo creo que no me atrevo a dirigir en otro país, bueno, en este caso, en otro país que es Japón, entonces no me atrevo a dirigir
Una película en japonés, pues me gustaría que la dirigiese un amigo mío que es director y que estoy escribiendo para él. Ah, qué guay, ¿no? Sí. Y terminamos, os pregunta si creéis que el cine español seguirá en alza. El cine español siempre ha estado a tope y lo va a seguir estando hasta que un meteorito acabe con la Tierra. Sí, totalmente de acuerdo. Pues con esa imagen catastrofista nos despedimos. ¿Quién te encantará recordar el viernes 26 de octubre en todos los cines, bueno, un montón de cines a lo largo de España? Y nada, súper feliz de teneros por aquí, de que hayáis contestado también. Bonus extra de 4 canciones, no sé. También tenemos hay tecno, que hablarlo eso. También hay tecno, también hay gritos, también hay cierta violencia y también hay fantasmas, o sea, hay de todo. ¿Eh? Sí, no solamente hay canciones de mocedades y como unas, o sea, que luego hay sí. cañita, ¿eh? Hay misterio, sí. que eso es muy importante. Misterio y caña, caña. Hay contenida, caña, sí. pero hay caña. O sea, es cañera en realidad. Muy bien, pues nada, espero que la disfrutáis como yo al menos la he disfrutado. Hasta luego. Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana. Que retumba en todas las cosas. Puedes sentirla tú. Porque a mí me va a reventar por dentro. Lila, cariño. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién es ella? Lila Casa. Llevas 10 años sin cantar. Por eso hemos organizado tu regreso a los escenarios. ¿Y si no volviese a cantar? Eres única. No había visto a nadie interpretar tan bien una canción de Lila. Para mí, Lila siempre va a ser una estrella. ¿Y por qué me cuentas a mí todo esto? Porque quiero que ayudes a Lila. Si Lila no puede recordar que es Lila, necesitamos que aprenda a serlo. Y ella quiere que seas tú quien la enseñe. Violeta. Te presento a Lila. Hola. Blanca me ha dicho que tienes una hija. El día que ella nació fue la primera vez que escuché una canción tuya. Fue el día más feliz de mi vida. Claro. Tener una hija tiene que ser bonito. Mamá, 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 mamá. Nadie se convierte en Lila en un día. Ni siquiera tú.